Los 118 egresados normalistas que exigen igual número de plazas continuarán con su movimiento debido a que no han logrado acuerdos con la Secretaría de Educación Guerrero y advirtieron que no cesarán hasta conseguir una audiencia con el gobernador del estado. Este miércoles por la mañana, un grupo de egresados de las 6 normales públicas del estado se plantaron en las afueras de Casa Guerrero, donde colocaron mantas exigiendo la entrega de 118 plazas, toda vez que cumplieron con el requisito impuesto por la federación, donde se planteó que todos los egresados normalistas que aprobaran el examen de oposición serían acreedores a una plaza. Durante el plantón impidieron el acceso o salida de Casa Guerrero a cualquier persona que intentara hacerlo, después de que este martes sostuvieran un encuentro con el subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, con quien no consiguieron ningún acuerdo. De nueva cuenta, este miércoles alrededor de las 13 horas se repitió el encuentro entre inconformes y Aguirre Alcaide, sin que después de casi 2 horas de negociación se consiguiera un acuerdo. El subsecretario de Asuntos Políticos señaló que ya había sido programado una audiencia para el día 3 de noviembre, pero ante la insistencia de los inconformes, planteó una nueva fecha para el encuentro, sugiriendo el 21 del mismo mes como fecha tentativa. Sin embargo, los egresados de las diferentes normales rechazaron la propuesta y argumentaron que de no firmar un documento donde las autoridades de la SEC y del gobierno del estado se comprometan y garanticen la audiencia, no se retirarían de ese lugar. Ante la negativa de los normalistas, Aguirre Alcaide y el grupo de personas que lo acompañaron a la negociación se retiraron del lugar. Un agente del MP les advirtió que de no retirarse en media hora, comenzarían a integrar averiguaciones previas en su contra. Pese a la advertencia y después de 2 horas de haberse suscitado el encuentro, decidieron continuar con su movimiento y los 118 inconformes pasaron la noche en las afueras de Casa Guerrero y amenazaron con no retirarse de ahí hasta que sean recibidos por el titular del Ejecutivo. De Agencia de Noticias Guerrero, Jonathan Tapia.